estén, sean bienvenidos a otro capítulo de lo mejor de Discord. Estoy bastante, bastante frustrado, pero espero que ustedes estén felices porque estoy grabando esto por segunda ocasión, ya que el desgraciado de OBS se le dio por ser chistoso y desconfigurarme todo el micrófono del OBS. Así que tengo que grabar esto de nuevo porque literal el audio no se grabó. A ver si lo pongo de fondo, a lo mejor no. Estoy enojado, pero no importa. Vamos a grabarlo desde cero, empezando con Kuz. Aclaro que a lo mejor no le doy like a muchos porque ya les di like antes. En fin, empecemos con este Kuz. No hay que ponernos tristes, hay que alegrarnos. Mira qué bonita está su Majin femenina, güey. Su Majin femenina está de lo más chula. Creo que no había salido en el video anterior, de hecho, pero me gusta cómo se ve su Majin, ¿eh? Está muy bonita, muy chula. Muy, es que esa ropa de Bulma está muy, muy combinable con la Majin, güey. Como los dos son rositas. ¡Uy, mira qué bonita pose, güey! Está de lo más chula, güey. Me gusta cómo está ese, así que sacando la mano así la carita, güey. Sacando la pompa, ¿no? Está bonita. Vamos a darle likeazo, güey. A esta sí me acuerdo que no le di like. No, bueno, más bien me acuerdo no haberla visto, entonces vamos a darle like y seguimos avanzando. Mi vieja, dice Vito. Mira con qué orgullo lo dice, güey. Mira con qué orgullo. O sea, sí tiene orgullo, lo que sea cada quien, sí tiene de qué estar orgulloso, Muy bonita su vieja. De una vez les aclaro que luego va a haber conjuntos que a lo mejor me salto o demás, pero es porque les doy, bueno, trato de que salgan los más posibles y hay muchos que repiten varios conjuntos que ya salieron en capítulos anteriores, entonces por eso esos me los suelo saltar, pero siempre trato de darle chance de que salgan todos. Bueno, por lo menos todos los que pueden aquí conjunto, de que salga uno de cada uno, o más o menos, ¿no? Ahí vamos viendo. Mira, por ejemplo, tenemos este de Arcanaut, que está muy bonito, aunque creo que había salido incluso en Fachayin Z. Por eso no le damos tanta prioridad, pero está muy chulo. O sea, no le quita lo chulo que está, sobre todo en esta pose, así te ve con cara de... ¿eh? ¿Quieres problema? ¿Quiere problema o no quiere problema, compadre? ¿Quiere problema o no quiere problema? ¿Quiere problema? Este de Mox Yes. Luego se ponen los nombres que no entiendo, pero inspirado en Black Xeno. Y sí se parece a... bueno, se parece a la aura este que tienen los villanos. La neta está muy chida. Yo no sé por qué tanto acá con los Xeno de Dragon Ball Heroes. A mí en lo personal no es de que me interese Dragon Ball Heroes, pero entiendo que está chido y todo, ¿no? Aún así no sé por qué tanto revuelo. No sé. Me gusta más la historia de Xeno. Ah, mira, acá está el Cole. El Cole ya había salido, era de los primeros que había salido en el video anterior, así que creo que no me perdí tanto. El Cole, se llama Cole porque es Saiyajin, güey, y como todos los Saiyajin tienen nombre de verduras, por eso se llama Cole, porque Cole, no porque sea cool, ¿eh? No, está bonito su conjunto. Mira, me gusta sobre todo con esta armadura Saiyajin, se le nota lo Cole, a huevo. Este me fascinó, güey. Este va para miniatura porque neta me encantó. Está buenísima la disque Towa. Porque no es Towa, es este... ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es de los Time Breakers. Está muy bonita, muy chula. O sea, se nota. O sea, es que sí combina a la perfección. Mira el puño con el pinche, mira. Y la ropa y todo. O sea, está muy bonito. Me gusta mucho su personaje. Muy chulo. Ya le había dado like. Por eso aquí ya no sale cuando le doy like. Pero ya le había dado like. Mira, también este de Hunter vamos a darle likeazo que no le había dado antes. Aprovechando que estamos aquí. El Shindeki. Ah, la vez pasada no he entendido. Es Shindeki por el Deku de My Hero Academia, ¿no? Y por Shin de... pues de Shin, chingón. A huevo. El chingón Deku, Deki. No sé, güey. No se me ocurre nada para este. Está muy chulo con su pelo verde, pero me gusta más así con el Ultra Instinto. Mira nomás qué poderoso se ve, güey. O sea, combina re bien con el traje así verde y negro con el Ultra Instinto. Se ve muy padre las partículas. Está muy chido. Muy, muy chido. Este es el pinche Majin que... tanto del video anterior que no se quedó el audio como aquí. Lo reconozco, no tengo nombre que ponerle. Está muy chido, pero no hay nombre, güey. No puede haber nombre para este Majin. No puede. Porque lo primero que pienso es algo muy grosero. Así que no vamos a decirlo. Mira estos de Manu, güey. Me gustan estos de Manu. Muy sencillitos, dos fotitos igualitas, entre comillas. Pero mira cómo cambia el contraste entre negro, blanco. Negro, pa. iba a decir algo, pero mejor me callo. Uy, la frieren. No, hombre, me gustó mucho este porque es que está un poquito pálida la foto si no iba para miniatura. O chale, le subo el brillo y va para miniatura porque me gusta mucho, le quedó muy padre, le quedó igualita a la Frieren. Yo no veo la de Frieren, pero ya dije muchas veces Frieren, ¿no? Yo prefiero Mushoku, pero aún así me parece un conjunto genial. Le queda como anillo al dedo, está igualita. Aunque bueno, le faltan las colas un poquito más largas, ¿no? Pero pues, nada es perfecto en este mundo. Este es de
Agag, Agag, no sé cómo se pronuncie, pero nos presenta un Saiyajin masculino de lo más chido, muy básico su conjunto, pero a la vez, mira, no más la estética, o sea, parece un Don Ramón que no dejó de entrenar y se puso mamey y ahora es Saiyajin, güey. Así de fácil, el Don Ramón Super Saiyan Blue. Está muy chido, muy pero muy chido, güey. Mon Ramón en tiempos de abundancia. Está muy chingón, me gustó, me gustó. Este es de mis favoritos, este también va para miniatura, de verdad. Este es el traje prototipo de Mónica hecho por Vito, que a Vito de una vez le spoileó que le gusta hacer varios trajes de otros personajes, y lo cual está muy bien, yo no me quejo. Le quedan de maravilla, pero de maravilla. Mira nomás la Mónica prototipo. Y mira acá con el otro, güey, está muy chido, muy muy chido. Likeazos para los dos, que ya se los he dado desde antes. Y acá es la otra versión del traje, güey. Por si se veía muy bonita, ahora se ve todavía más bonita. Chula, de bonita, mi compadre, dice. Muy bonita, me gusta, me gusta. Me gusta y no me asusta. Así es como debe ser. Gustar, no asustar. Me gusta, me gusta. Este del gran Chikiro está bien poca madre, en serio. O sea, pero es modeado. O sea, este no tiene mod, pero estos dos sí, se les nota, pero no creo que esté mal, o sea, obviamente no fomento los mods para hacer trampa, pero para esto está muy chulo, Este de Joaquín también me encantó este de Joaquín porque es como el Goku Xeno, o sea, tiene el traje de Goku Xeno, que te insisto, a mí no me gusta tanto Dragon Ball Heroes, pero reconozco que me gustan sus trajes. Y este en particular está muy chingón. También las fotos están impresionantes. O sea, qué buen tino tiene para las fotos, Qué buen tino tiene para las fotos. Me gustan, me gustan. Mira nomás este. Está impresionante. Está mejor que la que tiene en Chinoverse en la tienda. Así que, likeazo. Este es de Chris Tales o Cristales. No sé cómo se pronuncie. Es que hay un videojuego que se llama así, por eso no sé cómo se pronuncia, pero está muy bonito su conjunto. No sé cómo se llama esta morra, pero parece una Bardock femenina. Y mira que si Bardock de por sí está acá, imagínate femenina, no hombre. No hombre, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Y luego con el dios rojo, no hombre. Es una maravilla visual, una maravilla visual. Impresionante, esta foto está impresionante, en serio. O sea, el Goku se ve como si estuviera esquivando, viene con todo y puñetazo. Está muy bonita esa foto, me gusta y no me asusta, me gusta y no me asusta. Este está buenísimo, güey. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Es de Santi, güey. Este es el pinche... Bueno, yo lo veo así. A mí se me figura así. El Saiyajin del Conalep, güey. El Saiyajin del Conalep. Neta, está buenísimo. O sea, es que por el uniforme, güey. Así la camisa blanca, el pantalón verde. Y luego que está aquí con barba y el pelo corto. Así de, profe, no manches, ya tengo barba. Déjeme venir con el pelo largo. Pero no, güey, no lo dejan. No lo dejan al Conalep. Y por si fuera poco, güey, por si fuera poco, también tenemos a la Saiyajin de Conalep. A la Saiyajin de Conalep. Está muy, muy chula, me gusta mucho. Bueno, este es el personaje Santi normal, pero para que combine, yo digo que es del Conalep también, a huevo. Estos son de es que no sé si pueden decir el nombre de Sixfeld, pero están muy bonitos sus conjuntos. Dos, bueno, me parecen sacados de los de Violet, pero están muy bonitos, muy, muy bonitos. Me gustan, me gustan. Este está padrísimo de Christian. No, hombre, es que ni siquiera sé qué sea, pero está impresionante. O sea, yo no pensé que la ropa de Freezer le quedara bien al Saiyajin, pero no, hombre, logró que se viera impresionante. De verdad, esta foto está impresionante. Esta va para miniatura, güey. Esta va para miniatura, es impresionante. Fabuloso. Magnífico este también, en serio. Le quedó increíble, increíble. Esto es como un pinche Terminator de Dragon Ball, güey. El pinche Terminator, mira cómo extermina todo. Es un androide, eso estoy seguro, güey. Tiene pinta de androide así de los malos, malos, malvados. Que dice, te voy a chingar el planeta. Te voy a chingar. Está muy poderoso. Lo que me parece raro es que no se le ve el ojito acá en el visor. Pero pues no pasa nada. O sea, el ojo brilloso, porque se le ve el ojo. Pero el ojo brilloso no se le ve en el visor. Eso es de lo más raro. Pero no quita que esté chido, ¿eh? No quita que esté chido y está muy padre. Este también es de Christian. Y no, hombre, se rifó Christian queriendo recrear al de Dragon Quest. Neta, o sea, estas fotos son impresionantes, güey. Son impresionantes. Yo creo que está para miniatura también. Es impresionante cómo le quedan los personajes. Yo creo que sí vamos a hacer una sección de cosplays. Yo creo que vamos a hacer una sección de cosplays distinta a Fachayin. Así para cómo se crea, no sé, al Goyo de Jujutsu Kaisen. O a Eris de Mushoku Tensei. O al pinche Meliodas de Nanatsu no Taizai. O algún nombre en japonés que Rascal sepa pronunciar bien. A lo mejor sí, a lo mejor sí. Uy, 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 el gran Chikiro. El gran Chikiro, mira nomás. Mira nomás el gran Chikiro, güey. Su pinche... Ay, está poderoso. Esa foto está muy padre. Lastimosamente quedó un poquito empañado. Pero se ve muy bien su Majin. Su Majin, su Namek. Y mira, 21 sale de fondo. Ya con eso es likeazo, ¿eh? Ya con eso es likeazo. Siempre que salga 21 de fondo es likeazo. Este es de Charlie, mira qué bonita esta, güey. Me gustan mucho las Majins. Tiene una cara así toda inocentona, toda maquiavélica, todo así de te voy a chingar, pero también todo un besito. Está muy, muy, muy bonita, muy bonita. Me gustan las Majins. Y mira este de Unit.
de la luchadora del universo 6, o sea, la Kefla. Y mía nomás con el traje este, güey. Está padrísima. Pero padrísima, padrísima, güey. Yo creo que sí le queda como anillo al dedo, güey. Yo creo que sí le queda como anillo al dedo. Al chile ya dejen a Kefla canon, güey. O sea, 100% Kefla ya. Nada de Caulifla y Kale, no. Nada más quedemos a Kefla. Uy, este está buenísimo de Javier Z, güey. Este está buenísimo de Javier Z. Es de Baki. Nunca he visto Baki, pero le quedó igualito. Neta, neta, igualito. De hecho, creo que me podría hacer un Top Pai Pai, güey. Yo me voy a hacer un Top Pai Pai para pelear. Porque está muy padre. Sí, sí le quedó, güey. Este de Charlie está inspirado en Deadpool, dice. A mí no me lo parece tanto, bueno, por la espada y por las pistolas, pero realmente le falta la máscara o la cara toda así destrozada, tipo Deadpool. Pero está chido los colores, ¿eh? Los colores y la combinación están chidos. Este está hermoso. Este es de Rey Mago. Está hermoso su Namek, neta. O sea, se ve tan malvado. Es como un tipo villano de anime. De esos que a lo mejor salen de relleno, lo que quieras. Pero es esos que se quedan grabados, ¿no? Y por la imagen, güey. Por la imagen. Este sin duda va para miniatura, ¿eh? Va para miniatura. Sin pedos. Mira qué bonita esta de Manu. Se ve bien coqueta. Se ve bien kawaii. Así bien relajada. Enseñando una pata. Ahí el ombligo. Mira la carita toda sonriente. Qué bonita está, güey. ¿A poco no te dan ganas de dar un abrazo? ¿A poco no te dan ganas de dar así? Ahí, qué bonita, güey. Qué bonita. Este de David me gusta mucho, aunque creo que ya había salido antes en directos y demás, o sea, ya lo había visto, pero no sé si lo habíamos visto a lo mejor de Discord. Estaba para miniatura también, le quedan muy bien las fotos y también sus personajes están muy chulos. Este está muy bonita, me gusta mucho cómo se ve, ahí con la espada del tapión me parece, o es la de Trunks, no estoy seguro, pero la ropa de... La combinación es excelente. Ropa de Bérgamo, creo que es de Zanya el pantalón o no sé de quién, pero le queda como anillo al dedo, como anillo al dedo. Este es también de Siegfried, pero es una lástima que no se vea más grande y que se vea un poquito borroso, porque es un conjunto chingón. Se le nota luego a lo lejos que es chingón, así con los lentes, el pelo, la ropa, pero está muy de lejos. No se alcanza a apreciar tan bien como se ve. Este fue de mis favoritos. Está bien bonita la Sailor Júpiter. Yo, mira, no soy fan de Sailor Moon. No voy a decir que soy fan de Sailor Moon. Pero conozco a las waifus. Y Sailor Júpiter es de mis waifus favoritas. Y sin duda esta está muy, muy bonita. Muy bonita. Le quedó estupenda. Y mira, hasta te pone cómo crearla, bien sencillita, bien bonita, güey. Así dan ganas de decirle, no, pues ya, sálvame, por favor, sálvame. Necesito que me salves y me apapaches, así. Acá está el personaje de Lego, que ahorita se me fue su nombre, pero que tiene piernas robots, porque como al Darth Maul lo partieron a la... se la partieron, güey, le hicieron la de Bane, ¿no? La quebradita, la quebradora, la mano... Está muy padre su personaje, me gustan mucho las fotos. Y mira los ojos, güey, los ojos así de malicia. Y tu watching. ¿Por qué me copiaste el diseño? ¿Por qué me copiaste el diseño, Rascali? Ah, huevo, yo no se lo copié, él me lo copió a mí. Pero luego hablamos de eso. Este también es de Javier Z. No me acuerdo cómo se llama este güey. Pero está padre, güey. Bueno, a mí me recuerda uno de Trigon. No me acuerdo cómo se llama. Pero está muy padre su conjunto, ¿eh? Se ve muy chido. Mira este de Marcus, güey. Puros close-ups, pero de los chingones. Close-ups que lo ven así todo dañado, pero chingón. Así todos son fotos para miniatura, básicamente. Así sí me convence que salga en la miniatura. Yo creo que es que se le ve el pecho, güey. Si se le ve el pecho no lo puedo poner, güey. Pero está padre. Este está bien tierno. Güey, no sé por qué cuando veo un trajezote y una cabecita me da ternura. Y esta me da mucha ternura. Muy bonita. Enviado por Meta. Neta, laicazo, porque está muy bonita. Y aquí hay más imágenes de Sailor Júpiter. Mira nomás qué belleza. Mira nomás qué reina. Qué diva. Qué ostentosa. Qué belleza. Este es el personaje de Violet, pero enviado por Vito. Lo cual me insisto, o sea, Vito se avienta unos personajes, pero tipo así, cosplays de los que son de los demás, güey. No está mal, pero me gusta cómo le quedan. Muy buenas fotos, ¿eh? Mira, esta está buenísima, esta foto. Este está precioso, también de Santi, con mods, güey. Puro mod chingón. Puro mod de los Caballeros del Zodíaco. Esta foto está impresionante. Le quedó muy bien a Santi. Pero muy bien. Acá el Cole con su mismo personaje. Pero esta vez en Ultra Ego. Mira nomás. Este de Kuz es... No sé cómo se llama su personaje. Se parece al de Unit y al de Moni. Más al de Unit que al de Moni, diría yo. Con el traje de Fu. Que está padrísimo el traje de Fu. Y tan chingón. Tan combina con todo. Pero pues ahora sí que le quedó chido. Me gusta cómo se le ve. ¡Ey! Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida. Y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascali. Y ahora vamos con los dibujos.
Comenzando con este de Charlie Tortilla, el cual le quedó buenísimo. O sea, creo que es el personaje, no sé si sea el de Charlie o el de David, porque ambos lucen muy parecidos, pero está muy bonita, me gusta mucho. Ahora vamos a bajar para acá. Ay, mira este de Berserk, que está muy chingón. Muy chingón, hecho a lápiz, güey. Me gusta mucho cuando están hechos a lápiz. Hechos a lápiz se ven todavía más fregones. Aunque no sé si podamos mostrar eso. Creo que no tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada de malo, a huevo. Mío, este de Moni. Dice idea rancia, pero está bien bonito, güey. Es como una especie de Trunks o Tapión super acá. Super ultra ego. Está muy chido, muy, muy chido. Y acá el Superman con el meme. Y the Starman watching in the sky. Turururururururu. Este de Trunks hecho por Vito. Que Vito siempre se luce con sus dibujos. En serio, hermoso dibujo, Vito. Wonder of you, wonder of you. ¿Cómo me gusta Yoyos, güey? ¿Cómo me gusta Yoyos? Yo Leon no lo he leído, lo admito, pero me sé los spoilers. Yo no sé por qué esto está con spoiler. O sea, ¿por qué After pone esto con spoilers si no tiene nada de malo? Está muy bonita, muy, muy bonita. Creo que es de persona y está muy chula. Qué bonita se ve, güey. Dan ganas de darle así un besito, un abachito. Qué bonita. There's a Starman waiting in the sky. Qué bonita, mi rescal, hecha por Tortilla, güey, por Charlie. Qué bonita se ve, güey. Se ve bien poderosa. Bien acá con el pecho así tu. Está muy bonita, güey. Me gusta. Y mira nomás. La Mary, o sea, el personaje de FBN hecho por Moni, güey. Qué bonito dibuja Moni y qué bonita le quedó Mary. Es el personaje de FBN que es furro, por ende es... No sé qué chingados tenga que ver que sea furro, güey, pero no puedo evitar decirlo. O sea, siempre que pienso en FBN pienso, es furro. ¿Por qué? Porque es furro, güey. No es culpa mía que sea furro. Es furro. El Johnny Joestar. Johnny Giro. Ah, no, espérate. Giro es... Bueno, o sea, es que no puede ser spoilers. Pero está muy chido, güey. Le quedó muy chido. There's something else. Acá tenemos otro furro hecho por Mati. El Sonic. El Sonic. Bueno, sí, Sonic, ¿no? La neta no sé, güey. Pero está chido. Le quedó chido, güey. Mira este de tostada, güey. La waifu de los estos de Starship Troopers. Que no son Starship Troopers. No sé cómo se llaman, pero está chido, Este de Hikaru que dice... Se me ocurrió cuando estaba en opening de anime. ¡Ah! Es el de bring bam bam bring bam bam bring bam. O sea, es un personaje, pero en el estilo bring bam bam bring bam bam bring bam bam bom. Bring bam bam bring bam bam bring bam bam bom. Y este de Glitchin. Este de Glitchin está muy padre, muy bonito, muy bien hecho. Aunque no se alcanza a detallar. Chance si lo pongo de miniatura o chance no, vamos a ver, güey. Me gusta el dibujo, pero me choca porque... No, o sea, no me choca este dibujo, me choca que me he tenido que soltar un chingo de dibujos. Porque los hacen acá muy, muy bonitos, pero que YouTube les enoja si los pongo, güey. Había uno 21 bien bonito, pero no lo puedo mostrar. Mira, este sí lo puedo mostrar. El Super Sonic contra esta madre. La madre sota cangrejuda. Uy, este le quedó muy bien a Glitchin, ¿eh? Le quedó muy, muy bien a Glitchin, güey. Así, el maestro Roshi de cómo se quedó pelón fue culpa de Uranai Baba. De la Uranai Baba. ¿Por qué ponen esto con spoiler? La Milk no tiene nada de malo. Creo que este fue hecho por Yana, ¿no? Creo que fue hecho por Yana. Se parece a su estilo de dibujo. Está muy bonita, muy caderona, pero pues así se ve. Así se ve Mil, güey. Y mira este de Berserker, güey. Berserker sabe dibujar re bien. Neta, los dibujos de Berserker me fascinan, ¿eh? Son hermosos. Como yo. Ah. Mi otro de Berserker. Este no es de Berserker. O sea, no es de Berserker el autor. Es de Berserker el anime. Hay que diferenciar entre Berserker el autor y Berserker el anime, güey. Mira este de Hikaru. Otra vez de su personaje, pero esta vez Fantasma Ninja. Uy, este está bien chulo. Bien chulo, re bonito este dibujo de Berserker. O sea, no hecho por Berserker, sino de Berserker del anime, güey. Está muy bonito, muy chulo. Y mira las abejitas hechas por Moni, güey. Qué bonitas les quedaron. Qué bonita. Nesubi abeja, qué bonita. Uy, mira estos últimos de Berserker, güey. Están muy chulos, ¿eh? Muy, pero muy chulos. Qué dibujazos vimos hoy, de verdad. Qué dibujazos. Hoy sí hubo arte. Hoy hubo cosa bonita, cosa chula. Y qué bueno, creo que se grabó el audio, porque si no me voy a enojar mucho. Neta, que si no se grabó el audio, me vas a conocer, OBS, ¿eh? No, me vas a conocer.